Vivian, José Ortega. Número 2, Orizaba Slam, Alfredo Bautista. Número 3, Yugoslava, Silvio Amador Ruiz. Número 4, Don Temi, José Ambrosio. Número 5, Manola, José Luis Campos. Número 6, Nube Viajera, César Ordaz. Número 7, Musical Doches, Antonio Ambrosio. Número 8, Elise, Moisés González García. de inmediato por el lado exterior. Viene avanzando por el riel Vialsky, entre ejemplares lo hace Manola. En el cuarto sitio se coloca Nube Viajera, atrás viene Musical Doches, Orizaba Slam, al fondo están corriendo Yugoslava y Don Temi. Sobre la recta trasera se adelanta Vialsky saca dos cuerpos de ventaja sobre Manola a la expectativa en tercero en el cuarto avanza Nube Viajera seguida de Musical Doches y por el riel de Orizaba Slam al fondo empieza a moverse Don Temi y Yugoslava con la farola roja ya bordean la curva final adelante Bialsky hace su movimiento por el lado exterior Elise de color rojo también viene cerrando el número 7 Musical Doches y más atrás Don Temi con el número 4 van a concluir la curva al ataque de lleno por el lado exterior, Elise con Moisés González García por el riel lo hace Nube Viajera. Entre ejemplares está avanzando Bialski, entran a la recta final. Se despega Elise, Elice de color rojo, vuela por el lado exterior, Don Temmi con el número 4 y Musical Noches por el centro de la pista. Elise está al frente. Élice está conquistando el clásico de la honorable comisión mexicana para el segundo, Don Temmi en tercero, Musical Doches ¡Así oh, llegan! Conquistando en forma inobjetable la 51 edición del Clásico de la Honorable Comisión Mexicana de Carreras de C Caballos y de Galgos AC, en el Círculo de Ganadores número 8, Elise Potranca Colorada de 4 años, criada en México en el Rancho San Jorge. Elise corre con los colores de la cuadra San Jorge, es entrenada por Fausto Gutiérrez. La montó Moisés González García.